el libro Mi reino por este mundo, alguien barre la casa. ¿Quién estará barriendo el ala norte de la casa donde vivió mi tía? A esta hora de la noche en que duermen los restos de la familia, los que vamos quedando con más puesto en la mesa de los recuerdos, si los vecinos han salido de vacaciones con sus niños y gatos y servidumbre, y el tío Emilio fue de pesca. Esta hora de lobo que espanta las pesadillas y despierta medio litro de sed en el pozo de la garganta. No creo que sea la abuela. Desde su desdichado accidente descendiendo del autoferro, que obligó al fémur de platino y a renunciar a los tamales que preparaba los domingos para toda la parentela, sabemos que por nada del mundo se atrevería a tomar el palo de escoba, y menos para ir a la medianoche a barrer los recuerdos de la hija más querida, a quien el corazón le jugó una mala pasada, mientras pintaba la puerta de su cuarto con un zapolín amarillo, dejándonos sin sus cariñosas respiraciones al espejo de los ojos. ¿Será Jorge Giraldo? Imposible. Si su esposo ha salido de cacería con los ojos llorosos desde el día de sus funerales y hasta el sol de hoy, que no ha vuelto con un venado. O tal vez es el viento con sus pasos de escobilla de jazz en el eterní, o el comején cenándose el entablado. Pero el caso es que alguien estaba riendo la habitación donde la tía Adelfa aromatizaba, escuchaba el radioperiódico, pespunteaba en su máquina de coser, tarareando esos aires de la montaña a los que de vez en cuando pone mi padre la música de un silbido. Yo no creo en fantasmas, y mucho menos en el fantasma de mi tía Adelfa, quien murió vestida de blanco, rodeada de la corte de sus sobrinas, escuchando un pasaje bíblico que mi hermano le susurraba. Deben ser los ladrones. Soy J. Mario Arbeláez, poeta nadaísta, nacido en Cali en 1940, de una familia de sastres. Ingresé al movimiento nadaísta en 1958-59, cuando estaba terminando el bachillerato, que por esa razón perdí. Pero gracias a la poesía, principalmente a Santa Librada College, el poema vindicativo que le escribí al colegio, 15 años después recibí el cartón de bachiller honoris causa del colegio, la medalla de un ilustre egresado, y ahora pues tengo la sorpresa de que el salón de convenciones del colegio lleva mi nombre. Si tuviera que volver a existir y en esa nueva existencia debiera escoger una actividad o profesión, con seguridad que volvería a escoger la poesía. A pesar de que dicen que la poesía, lo dijo Sartre, es la elección del fracaso, en mi caso ha sido la bendición. Gracias a la poesía conseguí mis amores, conseguí mis libros, conseguí mis viajes. He estado por lo menos en 30 países representando a Colombia, la poesía de Colombia, entre ellos la India y la China. Gracias a la poesía ingresé también en otras actividades más rentables, como el periodismo y la publicidad. Y actualmente,
Gracias a la poesía he logrado construir mi casa en el campo, precisamente en Villa de Leyva, una casa al frente del cerro sagrado de Iguaque, que por esa razón he bautizado la Montaña Mágica. Renunciamientos. 1. Por merecer la poesía, he barrido desiertos, patios y cuarteles. He tenido en muy alta estima mi corona de rey de burlas. He puesto en duda mi cobija. Por merecer la poesía, he sido virgo en los burdeles. He aguantado más hambre que las vacas flacas del sueño. Me han mordido más perros que los de ningún horizonte. Y muy fácilmente por eso, por merecer la poesía, dejaría de mirarte. Por ti yo lo haría todo. Vendería por 2 pesos las cenizas de mi familia. Traicionaría a mi patria en el campo de muerte de las banderas. Ejecutaría con los ojos cerrados a mi mejor amigo en una calleja. Por ti yo lo haría todo. Daría a los pobres mis alhajas. Volvería a los umbrales de la capilla a los pies de Cristo. Pondría mis 2 mejillas en remojo de bofetones. Por ti yo lo haría todo. Abandonaría la poesía, querida mía.